Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a hacer un programita que calcule, yo qué sé, el área de una circunferencia, ¿vale? El problema que tenemos con la microbi es que no podemos meter información, no podemos meter un número. Entonces vamos a inventarnos algo como que al pulsar el botón A se sume uno al número que tenemos en la memoria y así metemos el radio. Porque la fórmula del área de la circunferencia es pi r cuadrado y solo necesita un parámetro que es el radio. Entonces, vamos a hacer que vamos a borrar esto. Botones. Si se pulsa el botón A, claro, me tengo que crear una variable. Se va a llamar R, que va a ser el radio, que en principio vale 0. Y cada vez que yo pulse el botón A, R va a ser igual a R más 1. ¿Vale? Entonces cada vez que le dé al botón va a salir R igual a R más 1. Ahora, yo quiero que se calcule. ¿Dónde pongo que se calcule? En el botón B, por ejemplo. Venga, en el botón B. Si pulso el botón B, que se calcule. Y se muestra por pantalla. El área. No, voy a ver que se muestre el número en pantalla. ¿Vale? El radio que llevo para comprobar. Cuando le dé a la B. Y luego vamos a hacer un truco. Venga. Pantalla. Display scroll. Pues la R. ¿Vale? Me sale el radio. Y cuando quiero que lo calcule, ahí. Otro sensor por aquí que no es un botón, podría ser que pulsar las dos teclas, pero no, no. Hay otra cosa por aquí más chula que es. Touch logo. ¿Vale? Si toco el logo, me va a calcular radio. Perdón, el área va a ser igual a. ¿Y ahora de dónde saco la pi? ¿Qué pongo? ¿314? No. Porque tengo en matemáticas avanzadas pi. Yo tengo que arrastrar esto porque esto me arrastra dos líneas. Esta, from massing por asterisco, aquí arriba. Y luego esta. Entonces yo arrastro esto aquí. Y me ha arrastrado esta línea aquí para que tenga operaciones matemáticas. Y esto aquí para tener el valor de pi. Entonces el área va a ser pi por el radio al cuadrado. Vale, yo no sé poner el cuadrado. Yo podría poner r por r. Pero, mira, aquí tengo raíz cuadrada. Funciones trigonométricas. Bueno, esto todavía nos toca. Pero, voy a mirar si en matemáticas simples viene el cuadrado de un número, que yo quiero hacerlo bien. ¿Que ya funciona? Sí. Sí, sí funciona, sí, ya lo sé. No tiene esto, addition. Ah, exponent, aquí está. Voy a poner exponent. Hay que poner dos signos de asterisco. Vale. Pongo esto. ¿Me funcionará? Pues no lo sé. Vale. Vamos a ver si funciona. Venga. 1, 2, 3 y 4. 4. Le di aquí. Pin. Sale 50,2. A ver, pi 3,14 por ¿qué número tenía yo? 4 al cuadrado. Sí, está bien, está perfecto. Pues un ejercicio hecho. Ponéis un nombre y me lo mandáis.